Y continuando con nuestro programa y más datos curiosos, ¿sabían ustedes que el fémur no solo es el hueso más resistente del cuerpo, sino que es más duro que el concreto? Pues la verdad no lo sabía. Y bueno, te va otro dato curioso. ¿Sabías tú que la piel es la tela más suave, más tersa, pero también es la más difícil de lavar y de quitar manchas? ¿Qué cosas tan increíbles y tan maravillosas que a veces son, pues, ordinarias y nos acostumbramos a ver en nuestro cuerpo? Pero imagínate, si eso es lo extraordinario de nuestro exterior, ¿qué tan extraordinario debe ser nuestro interior? Ah, me imagino que ya estás refiriéndote a nuestra sección de principio a fin. Así es que, ¿les parece si vamos a ver a nuestra amiga Carmen Álvarez del Castillo, que como siempre nos trae una reflexión excelente? Equivocarse es de humanos. Muchos tenemos intolerancia a los errores de los demás y cualquier mínima falla resulta un caos, una catástrofe mundial. Se necesita mucha humildad para tratar a los demás con auténtica caridad. Total, todos estamos dispuestos a caer, a equivocarnos, tropezarnos o quedar mal. Pero nadie está exento, pues nadie es perfecto. Una simpática mujer llegó deprisa al aeropuerto. Revisaron su boleto de salida, todo estaba en orden. Le quedaban algunos minutos por esperar, así que decidió comprarse una revista y un paquete de galletas. Se sentó en la sala de espera junto a un hombre que estaba entretenido leyendo un periódico. La mujer acomodó su bolsa y lo que llevaba entre manos y se sentó a hojear su revista, mientras tomaba una galleta del paquete recién comprado. De pronto se sorprende de reojo, pues su compañero desconocido de al lado toma también una galleta y se la come tranquilamente. Ella no lo podía creer. Siguió leyendo y la escena se repitió varias veces. Ella comía una galleta y el hombre otra. Eso hasta que escuchó el anuncio de su vuelo. Incómoda, extrañada y bastante molesta, tomó sus cosas y agarró su camino. Su compañero de asiento se quedó sentado, pues él esperaba otro vuelo. Ella se acomodó en el asiento asignado dentro del avión, puso sus pertenencias y al abrir su bolsa, observa que su paquete de galletas estaba intacto dentro de su bolsa. ¡Qué sorpresa tan grande! Ella había sido quien arbitrariamente se había comido las galletas ajenas, solo por una ligera equivocación. Así que sirva esta reflexión para que en este primer mes del año vayamos aclarando a nosotros mismos que en cualquier momento somos parte de esas equivocaciones. Seamos menos rigurosos con las equivocaciones ajenas. Hoy por ti y mañana será por mí. Ánimo y feliz día.